Shalom a todos. Mi nombre es Jakob Drachman. Nací en Polonia en el año 1935, en Lodz. Un niño libre, feliz. Ahora soy más feliz. Soy el jefe de una tribu, mi esposa, mis dos hijas y mi hijo. Tengo 9 nietos, 6 bisnietos, y vivimos todos unidos en armonía y felices de estar en Israel. Pero nunca voy a olvidar al Uruguay, que es el país más maravilloso del mundo, que es donde pasé 26 años, los mejores de mi vida. Me trataron muy bien, me dieron una bandera, una patria y un pasaporte. Soy uruguayo. Yo no me fui a Uruguay, fui a vivir a Israel, pero mi corazón quedó ahí. Yo no sabía lo que pasaba. Yo era un niño que salía de casa a jugar con otros niños de mi edad, polacos, y yo hablaba solo polaco. Mis padres me decían que nosotros vivimos en Polonia 800 años. Era mi país. Un día bajé a jugar y vi que había niños que se estaban peleando, grandes. Me arrimé y les pedí, no se peleen, no se maten, yo los quiero. Era un niño chico. Se dieron vuelta y me encara a mí, parshevejit, judío sarnoso, me dijeron. Y me levantaron de un puntapié acá. Me dejaron un globo ya, afuera. Me rompieron todo. Me caí al piso y seguían riéndose todos. Todos mis vecinos. Y extendí la mano. Lloré para que me levanten. No hubo caso, se reían, nadie me levantaba. Dejé de llorar. El libro que yo escribí se llama Lágrimas secas. Siento que lloro, pero no siento nada. Ahí dejé de llorar. Subí a casa, mi mamá me bañó, mi papá se pegó un susto tremendo. Al hospital no nos dejaron entrar. Me operó un médico judío arriba de una mesa, no sé dónde. Y quedé bien. En Uruguay jugué al fútbol, hice boxeo, hice karate, hice todo lo que pasa en el mundo y todavía hasta el día de hoy, gracias a Dios, estoy bien. Ahí fue la primera vez que vi que yo era distinto. No sé por qué, me lo demostraron. Y todavía los alemanes no habían entrado. Eran Stutthof, el primero fue Auschwitz, Birkenau, y el segundo fue Stutthof, era un campo más compacto, más, no tenía 5 o 6 hornos, tenía 3 nada más. Y nos hacían levantar de mañana, nos contaban. Te dejaban 2 horas parado, casi desnudo, con una zapatilla de madera, bajo cero. No sentía los pies, no sentía las manos, no sentía ni que estaba parado siquiera. Después vino el nazi, nos contó que nos falte uno. Pero al final faltó uno. Dice, dentro de una hora voy a volver a contar. 2 horas más. Perfumado, un nazi lindo, un muchacho precioso. No le hacía mal a nadie. Él no mataba, él mandaba a matar. Ahora, estábamos en una fila de esas y vino uno de los nazis y le dijo a alguien, ¿alguien sabe trabajar en lata, en chapa, metal? Mi padre levantó la mano. Yo sé, era muy guapo, mi padre, vamos a trabajar, vamos a comer. Le dieron una valija con herramientas y dice, llévate a un ayudante y vengan conmigo. Y Ángeles, vení. Yo era el ayudante, tenía 10 años. Levanté una pinza, no me acuerdo qué, fui caminando con ellos, nos llevaron toda la vuelta, nos subieron arriba a una azotea, tienen que enchapar todo esto y hacer un caño de desagüe, no hay ningún problema. Mi padre empieza a trabajar, alcanzame la pinza, alcanzame el serrucho. Trabajé con él y vi que había ruido abajo. Entonces me arrimé así en el techo, un techo como de 2 pisos.
con una chimenea al lado, grande. Salía humo, humo dulce salía de esa chimenea. ¿Quién se iba a imaginar nada? Y había otra casilla más allá que decían que era la gasoba, cámara de gas. Yo no tenía idea. Y veo que entra gente por un lado y abren las puertas de adelante y sale un montón de gente entreverada, abrazándose así, muertos. Estaban agarrando para respirar aire de arriba. Los sacaron en carretillas y los traen debajo de la azotea en que yo estaba. Y los tiran para adentro y van otra vez. Le digo, papá, yo voy a bajar. No, yo tengo que ver lo que es, le digo, madre. Yo era muy curioso. No, ya estaba abajo. Agarré un serrucho, una pinza, me metí acá, estaba empapado en alquitrán y entré. Había un montón de muertos en la mitad, los que traían de allá. No les daba tiempo de quemar, los tiraban al piso. Y había dos que los metían arriba de una camilla de metal, adentro del horno. ¡Pac! Para adentro y los sacaban así, vacíos. Un olor a churrasco había ahí, tremendo el humo y el olor que había. Vacío, esperaban más, metían tres más. Y yo estaba paseándome, revisando los caños. Nadie me miraba siquiera. Era un tipo que, como yo, trabaja. Golpeaba con la pinza, escuchaba con la oreja, hacía como que trabajaba. Salgo de vuelta, me subo arriba a la escalera de atrás. No me vieron por delante, por atrás estaba la... Digo, papá, ¿vos sabés lo que hacen acá? Dame la pinza o te mato, que callate la boca. Mi papá sabía. Terminamos de trabajar, bajamos. Ese momento y otro más adelante, que no me puedo olvidar nunca. Había niños que los traían. Ellos sabían que los iban a quemar. Había 400, 500 niños tirados en la arena delante de la barraca nuestra. Y yo empecé a hacer negocio con ellos. Yo robaba pan y les daba por un sombrero de piel, zapatos, businessman, madre. Y un día nos agarraron, y me agarraron a mí también. Marchen. ¿A dónde me marcharon? Toda la vuelta así, al crematorio. Yo empecé a gritar, yo no soy de acá, no pertenezco a esta porquería de gente, yo no quiero estar. Casi me matan los que iban conmigo, los guardianes, con perros. Llegamos allá, nos pararon frente, se sacan los zapatos, se van a bañar, así nomás. Y yo me rajé de la fila, salí. Me fui al Obersturmbannführer, Max. Yo lo conocía de lejos, era el capo, el dueño de todo esto. Y me querían sacar los alemanes. Ay, un momento, was willst du, ¿qué es lo que quieres? Y yo levanto la mano y le digo, ¡Heil Hitler! Yo le debo la vida a Hitler, Me dice, ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Y todos se reían, se mataban de la risa, el chiquito así, le dice al general grande, ¡Heil Hitler! Cambié. Heil. Was willst du, ¿qué es lo que quieres? Y yo ya lo conocía, eso. Ya estaba dentro de hace un mes atrás. Ich will doch leben, quiero vivir. No doubt, me echó. Ese momento que estaba delante del cielo, lo que se dice, no se me va a olvidar. Yo tengo una sola cosa, no perdono, no olvido y no odio. Nosotros no odiamos, yo no odio, no los quiero, pero no odio. Quiero que saquen del diccionario la palabra odiar, que abra la puerta al amor, pero que el diablo no se meta por la ventana. Que cada uno cuide su país, su casa, su familia. Y que no se olviden de los 6 millones. Por nada del mundo. Yo ni sé por qué lo hicieron. A mí me dijeron, ¿por qué eres judío? No, ¿qué judío? Yo tenía 4 años.
¿Qué judío? Me hicieron porque nací nada más. Respeten unos a otros las ideas de otros. La mejor guerra que una persona, que un país gana, es la que se evita. Eviten las guerras. Recuerden el holocausto para que no haya otra vez.